El estudio de una consultora online reafirmó con cifras contundentes que las mujeres siguen haciendo más tareas en el hogar que los hombres, puntualmente las de la limpieza. Una de las preguntas que contestaron 3.400 personas encuestadas fue: ¿en los hogares, quién realiza las tareas? El 79% de mujeres y el 21% de hombres limpian el baño y/o planchan. El 75% de mujeres y un 25% de hombres limpian el piso. El 73% de mujeres y 27% de hombres limpian la cocina. Y el 60% de mujeres y 40% de los hombres lavan los platos. De todas, las que casi se igualan. El análisis dice que las tareas del hogar son realizadas en un 73% por mujeres. En cuanto al tiempo que le dedican a la limpieza, las mujeres dejan más de 12 horas a la semana a las labores hogareñas, mientras que los hombres solo 8 horas por semana. La última encuesta permanente de hogares realizada por el INDEC durante el 2018 revela que los hombres ganaban en promedio 20.963 pesos y las mujeres 15.460, una brecha de más de 26 puntos porcentuales. Ante este panorama, ¿qué pasa en Jujuy? Yo soy mamá. Aparte de trabajar, entonces, ¿qué otra actividad realiza en la casa? Y los quehaceres de la casa, cuidar a mi hija. Sí, sí, hay colaboración, sí, de mi esposa hay colaboración. Bueno, el hombre también debería ayudar en parte, porque ahora estamos en... O sea, los roles tienen que ser iguales, los dos tienen que trabajar y ayudar en la casa, eso me parece justo. Y tiene que haber colaboración de ellos, de los hijos, un poco. Si tenemos hijos grandes, si tenemos hijos chicos, es un poco difícil para nosotros, pero tenemos un trabajo y hay que respetarlo, cumplirlo. Somos afortunados, uno de los afortunados, tenemos un trabajo. Así que tenemos que hacer hasta lo imposible por llevar adelante la casa y el trabajo. En mi caso prefiero cuidar a mi hija, estar con ella y compartir, porque perder un tiempo con los niños es mucho. ¿Cómo le puedo decir? Le da más prioridad a la familia. Yo sí, prefiero estar con mi hija, pero sí, el trabajo es muy importante. Igual mi marido me ayuda bastante también en casa. Sí, hacemos más que los hombres según la encuesta esa. Pero nada más. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que...? Uno lo hace porque quiere, nadie te obliga a hacerlo. Así que el hombre no colabore es otra cosa, pero uno lo hace porque quiere, nadie te obliga. Sí, el rol de madre y padre y todas las tareas. ¿Usted cree que están en desigualdad las mujeres? Sí. Creo que hoy por hoy dentro de todo se ve que en las parejas, ¿no? Que yo veo, por ejemplo, en mis amigos así, se comparten, digamos, las tareas de la casa, también las mujeres salen a trabajar.